Tenemos que seguir por este camino, tenemos que mejorar. Sabe que la asociación siempre ha tenido entre sus fines el promocionar actividades distintas de la de ingeniería que nos hagan una integración personal en todas las facetas y que por eso hemos creado o hemos desarrollado un premio de poesía y otro de relatos cortos con el fin de desarrollar estas aficiones. Y también un libro del ingeniero del año, que desde aquí les hago un llamamiento también para que participen. Todo aquel que tenga un libro escrito, que no tiene que tener una materia específica, puede ser de cualquier tipo de materia, lo presente, porque creo que nos prestigia a todos el tener no solo ingenieros industriales buenos, sino buenas personas y con buenas aficiones y bien preparados en todas las materias de la vida. Y desde luego aquí José María Cuadro es una persona que nos distingue y que nos hace muy bien en la ingeniería industrial. Yo con esto acabo y quiero que a continuación su editora, Pilar, que nos hable un poco sobre el libro y sobre su forma y contenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Yo estoy encantada esta tarde de estar aquí de nuevo en este colegio. Voy a dar las gracias a Miguel Ángel, a la Asociación de Ingenieros y a Francisco Martín por también estar aquí de nuevo presentando el nuevo libro de José María. Desde Ediciones Dauro, tenemos el gran orgullo de ya tener a José María Cuadro en nuestras filas como un gran autor, ¿no? Hacemos bueno nuestro eslogan, Ediciones Dauro, cuna de autores de éxito. José María está siendo ya un autor de éxito, es ya un autor de éxito, ha quedado cuarto finalista del Premio Planeta, como debéis de ya conocer mucho. Y bueno, eso es un orgullo para nosotros. A mí me parece raro, me parece extraño que Planeta, siendo el cuarto premio, no haya editado. Eso a nosotros nos viene muy bien, porque hemos editado nosotros, ¿no? Pero sí que es verdad que esta obra se merece la pena, hubiera merecido la pena que lo hubiera editado Planeta. Es una gran obra, es una obra escrita con el castellano más impecable que vosotros podáis imaginar. Es una obra con un estilo propio de José María, el suyo, es único. Es una obra que os va a apasionar, que dentro del estilo policiaco habrá gente que, por supuesto, pues el tema policiaco no sea especialmente la idea que ellos tienen o que vosotros tengáis de la lectura de un libro, pero a la mayoría de la gente le gustan las tramas policíacas. Pero él no solo aprovecha la trama policíaca pues para contar una historia policíaca, sino que aprovecha esa trama para contar la historia de una época, la historia del siglo XIX. Ahí él es magnífico. ¿Por qué? Pues porque se documenta muchísimo, tiene una capacidad de documentación de la época impresionante, ¿no? Y eso lo hace fenomenal y cuenta una historia divertida que vais a poder leer de un tirón. Como ha dicho Miguel Ángel, pues si la primera obra que escribió y que también editó con nosotros fue buena y divertida, pues aquí os lo vais a pasar mucho mejor, porque encima pues tiene una trama muy interesante de asesinatos y este tipo de cosas que creo que os va a gustar mucho. Yo no tengo mucho más que decir porque un editor, como bien sabéis, no puede hablar mucho de las obras que edita. Sois vosotros mismos los que tenéis que opinar de esto y sobre todo pues va a ser Francisco el que os haga una semblanza más interesante de la obra. Os animo a que la leáis y os animo, como también dice Miguel Ángel, a que la difundáis. Merece la pena, ha sido el cuarto Premio Planeta y eso no puede caer en el olvido. Muchas gracias.
Yo prefiero hablar de pie, como siempre, mi costumbre. Lo que se pierde en protocolo se puede ganar en proximidad. Y entonces empezaré diciendo que voy a hacer un análisis barra crítica de la obra de El alguacil de la casa y corte. Pero para empezar, voy a empezar diciendo que José María Cuadro es un provocador. Y es un provocador desde la primera página de la historia. De la historia que escribe, todas las páginas son una provocación al lector, pero lo vemos eso incluso antes de la primera página, en la dedicatoria. Si leéis la dedicatoria, dice: Amati y Merche, la pareja de chicas favorita, ejemplo de amor y de esfuerzo. Eso es una provocación, porque la gente que no conozca a Amati y Merche, pues empieza a pensar a ver quiénes son. Y entonces yo quiero decir que esa provocación es algo que la utiliza los grandes hombres de la literatura y de la pintura para interesar al lector y al espectador. Le provocan para que el lector quiera continuar, para que se integre dentro del relato. Es una provocación ya conocida y que han utilizado pues los grandes hombres, García Márquez, el tan nombrado ahora después de su fallecimiento, pero lo vemos en pintura, lo vemos continuamente. Goya fue un provocador. Con toda su pintura, buscó provocar a la gente para que se integrase en lo que estaba diciendo. Bueno, pues visto esta pequeña introducción, vamos a hacer el análisis de la obra y lo vamos a hacer de una forma poco usual. Lo vamos a hacer como si fuese un cuadro de pintura. Y vais a decir, ¿y qué tiene que ver una obra de literatura con un cuadro de pintura? Pues muchísimo más de lo que todos podemos pensar en un principio. Resulta que ambas artes, la literatura y la pintura, tienen el final de ellos, el final de ambas artes, es hacer una transmisión desde el autor hacia el espectador o hacia el lector. Quieren transmitir algo. Y esto lo vemos más claramente si empezamos analizando cómo nacen las dos artes, cómo nace la pintura y cómo nace la literatura, y luego nos daremos cuenta de que ambas acaban convergiendo. Resulta que la pintura acaba primero pintando cosas y luego expresando algo, y la literatura empieza al revés, empieza expresando cosas y luego pintando algo. Vamos a verlo un poquito con un poco de detalle. Quizá por deformación profesional ya casi podemos decir que la pintura nace con el hombre del Paleolítico en las paredes de los sitios donde habita, y tiene una dificultad porque la pintura es una incongruencia y el pintor tiene que representar una cosa de tres dimensiones en un plano de dos, la pared donde pinta o una tabla o un lienzo. Y entonces eso le va a causar muchos problemas y no va a conseguir realizarlo hasta el Renacimiento, en el 1400, donde a través de los trampantojos esos que hemos estudiado tanto, ya podemos ver en un plano, podemos ver tres dimensiones. Pero lo curioso es que en el arte ocurre que cuando ya la pintura ha logrado representar el objeto, ya se olvida de eso y quiere representar otras cosas. Quiere representar, quiere expresar emociones, quiere expresar cosas espirituales que no son posibles representarlas con un pincel. Y eso es lo curioso y la convergencia que va a tener hacia la literatura, porque van a hacer un arte que es la iconografía, que es precisamente iconógrafos, escribir con imágenes. Y entonces la iconografía, a través de las imágenes, va a querer relatar algo. Ha cambiado el sistema filosófico. Se está pasando la pintura hacia la literatura. Quiere expresar algo. En las clases que hemos tenido últimamente de iconografía, pues uno de los cuadros que vemos, que es la quinta esencia de la quinta esencia iconográfica, es en la época de
Paolo Veneziano del Trecento. Hay una Virgen con el niño que se llama la Virgen de la Amapola, y entonces está la Virgen, el niño está queriendo coger la amapola y la Virgen la está retirando. Entonces la gente se pregunta, ¿y esto? Y es que hay que oír al iconógrafo que dice, no, la amapola está representando la pasión de Cristo. Entonces el niño Jesús quiere coger la flor de la pasión, para eso ha descendido al mundo, para redimir al hombre a través de su pasión, y la Virgen María le separa la amapola al niño, porque predomina su sentimiento de madre sobre los conocimientos que tiene teológicos de la llegada de Cristo. Eso es iconografía y eso ya es escribir con imágenes. Podríamos poner muchísimos más ejemplos, pero lo que estamos tratando de ver es la convergencia de la pintura a la literatura. El nacimiento de la escritura también es muy conocido. La escritura nace en Oriente Próximo, nace en Mesopotamia y en Egipto. De los primeros que empiezan es Narmer, el faraón Narmer, con su célebre paleta de Narmer, donde pone un signo, y ese signo es para que el pueblo le identifique. Es la primera palabra escrita que aparece. Es un signo donde él lo pone en su paleta, pero lo va a poner en todas sus pertenencias, en sus obeliscos, en sus templos y finalmente en su tumba. En Mesopotamia, concretamente en Babilonia, la literatura nace con unos fines más prosaicos. Nace para llevar la contabilidad de los almacenes del templo. Los templos en Babilonia eran los únicos lugares seguros donde verdaderamente se podían guardar los excesos de la producción, y lo iban metiendo en fardos. Y entonces los sacerdotes que llevan la organización del almacén se encuentran con la necesidad de conocer lo que hay dentro sin tener que asomarse cada vez y subirse a los anaqueles. Empiezan poniéndoles nombres a los sacos donde se guardan. A uno le ponen cebada, a otro le ponen dátiles, hacen un signo, a otro le ponen pieles de cabra, y ya empiezan a aparecer los sustantivos. Por extensión aparece hombre, montaña, palacio, etcétera, etcétera, ya tenemos los sustantivos. En el momento que esté el sustantivo, enseguida viene el adjetivo, porque es muy connatural calificar al sustantivo, y aparece grande, pequeño, alto, bajo, oscuro, claro, etcétera. Y la tercera cosa que va a aparecer es el verbo, subir, bajar, entrar, salir, matar, y en el momento que tenemos el sustantivo, el adjetivo y el verbo, ya tenemos la literatura. Ya el hombre empieza no a llevar la contabilidad de los sacos, sino a contar sucesos. Y empieza a contar sucesos, y si esos sucesos son reales, de cosas que han ocurrido, entonces se llama literatura de la historia. Y si son sucesos inventados, se llama literatura de la novela. Bueno, pues entonces pasa el tiempo y ya el literato empieza a contar sucesos, luego quiere transmitir emociones, pero no se conforma con eso, le pasa lo que al pintor, sino que ahora va a converger con la pintura, y empieza la literatura a hacer paisaje, a que no se nos había ocurrido. Pues es muy fácil. Por poner un ejemplo, un ejemplo de cómo la literatura puede converger en paisaje. Este es un ejemplo de diario, es un programa del concierto de ayer donde hablan sobre Albert Beck, siete canciones de juventud, y dice: sobre el valle y la noche se amontonan las nubes, flotan las nieblas, una vasta y maravillosa tierra se descubre, se alzan montañas plateadas de alturas fabulosas, silenciosos senderos argentinos descienden al valle, una haya silenciosa está junto al camino. No está relatando nada, está escribiendo un paisaje. Aquí la literatura se ha transformado en pintura. De la misma forma que hemos visto que está convergiendo la literatura, la pintura hacia la literatura, vemos que la literatura está convergiendo hacia la pintura, y entonces se va a dedicar a describir paisajes y luego a describir personas, y luego a retratar
escenas de género, bodegones, etcétera, todo lo que hemos estudiado en pintura. Bueno, pues después de esta pequeña digresión, vamos justificativa de por qué vamos a hacer el análisis de la novela de José María Cuadro como si fuese una obra de pintura. Entonces podemos decir que, como ese sistema le tenemos ya muy estudiado y lo hemos practicado mucho, lo practicamos continuamente en nuestras clases, entonces diremos que una obra nunca se puede ver de un artista, de un autor, nunca se puede ver sola. Para ver realmente el contenido tienes que examinar la continuidad, la conducta de ese autor. Lo hemos visto en pintura, nunca se nos ocurre valorar un cuadro sin ver qué es lo que ha hecho este pintor anteriormente y cómo va evolucionando. En literatura pasa lo mismo. Entonces, si tratamos de analizar, y ya estamos de lleno en el análisis de la novela de El alguacil de la Casa y Corte, entonces empezamos a leer cosas anteriores de José María Cuadro. Hemos leído algunos relatos, pero sobre todo hemos visto, hemos leído otra novela que escribió el año pasado, que se editó y que tuvimos el placer, lo que nos dice nuestro presidente, tuvimos el placer de disfrutar de ella y vimos una cosa muy curiosa, que por comparación las dos obras ya nos conforman el estilo del artista. Y ya le llamamos artista porque está haciendo una obra artística. ¿Qué es lo que hemos visto? En Por su suerte, si la habéis leído y si no os lo contamos, la historia es la de un soldadito español que vive la guerra de Marruecos, la guerra de África del siglo XIX y tiene una serie de aventuras. Pero está metido dentro del cañamazo de una historia de España que nosotros conocemos, la guerra de Marruecos. Y entonces, ¿qué gana el escritor con esto? Pues una cosa, que de la misma manera que nosotros conocemos la historia y sabemos que es verdad, entonces, de alguna manera, nuestro subconsciente, al leer la historia de este soldadito que está viviendo unas situaciones que vemos reales, nuestro subconsciente está dando por real la obra que nos está relatando. Y entonces estamos incorporando la novela a una verdad que se establece en nuestro cerebro y es creernos lo que nos está contando. Esa es la primera novela, pero la segunda novela pasa lo mismo. En la segunda novela, la que nos ocupa, también transcurre dentro de un periodo histórico muy conocido por nosotros. Es el tiempo que antecede al 2 de mayo, al 2 de mayo del 1808, es el tiempo que va desde octubre del año anterior, del 1807, hasta unos días antes del 2 de mayo, hasta finales de marzo. Y entonces está contando el autor una serie de hechos históricos que nosotros conocemos muy bien: el complot de Aranjuez, el complot del Escorial, el motín de Aranjuez, el enfrentamiento entre Carlos IV y su hijo Fernando VII, el futuro rey. Y entonces, como eso sabemos que es verdad, lo que está ocurriendo a este alguacil lo estamos incorporando a nuestra historia como algo verídico. Nos está pareciendo normal porque está transcurriendo en un escenario que sabemos que es verídico. Y entonces ya vamos cogiendo el aire del artista, ya estamos viendo cómo tiene un estilo, que es apoyándose en una base histórica, contarnos un hecho de algo que está sucediendo. Los parecidos con la pintura no se limitan a esto, sino que conocemos muchos cuadros donde el artista, el pintor, dentro de una misma obra, retrata tres situaciones distintas. Como ponemos otro ejemplo también, ponemos el ejemplo de esa maravillosa Capilla Sixtina. No nos estamos refiriendo a los frescos de Miguel Ángel de Julio II, sino a cuando se hace la Capilla Sixtina con el Papa Sixto IV, que hay una serie de frescos que son la flor y nata del Renacimiento, el Perugino, etcétera, Corelli, Botticelli, en la cual hay uno que está diciendo exactamente lo que queremos traer,
una historia de Moisés donde dentro de un mismo fresco se ven tres planos de Moisés. En uno está recibiendo, está en el en la zarza ardiente, está escuchando al Altísimo, en otro está bajando con las tablas de la ley y en otro ya está con el pueblo, ve el becerro de oro y estrella las tablas contra el becerro. ¿Qué es lo que quiere contarnos el pintor con esto? Quiere ver, tratar a un mismo personaje en tres situaciones distintas. La primera, cuando está en presencia del Altísimo, está absolutamente humillado. La segunda, cuando baja del monte Sinaí, baja muy feliz porque se ve ya conductor del pueblo hebreo y con las tablas de la ley. Y la tercera, su ira cuando ve que el pueblo en su ausencia se ha dedicado a adorar el becerro de oro y estrella las tablas. Son tres situaciones que el mismo personaje lo retrata. José María Cuadro hace lo mismo. Con la historia que tenemos, es un alguacil que persigue tres delitos. Por eso he puesto un ejemplo de tres situaciones distintas. Y de esa manera nos va a permitir conocer al alguacil en tres situaciones completamente distintas. De la misma manera que el pintor pintó a Moisés en tres circunstancias diferentes, aquí José María va a tratar al alguacil, al Beltrán Ramírez, le va a tratar en tres situaciones distintas. El primer delito que investiga es un delito sexual. Una serie de mujeres que aparecen desnudas, estranguladas, etcétera, que es muy del aire de lo que le gusta a la gente, porque la gente, este morbillo, siempre le ha motivado y le ha movido. Es una concesión que hace José María al relato. El segundo delito ya es más complicado. El segundo delito es un delito intelectual. No podía ser menos tratándose de un ingeniero industrial, como siempre decimos. Es un delito intelectual, es un delito financiero de cómo el gobierno de Francia está tratando de, a través de la venta de unos vales falsos que hace, acabar con la economía española, con la economía ya muy temblona que estaba en aquellas épocas. Y el tercer delito, en el tercer delito José María ya se abre su imaginación. Y entonces, no vamos a detallar mucho para que no se pierda el espíritu de la novela, pero retrata ahí una serie de cosas que verdaderamente algunas acaban poniéndote los pelos de punta, porque ya es el delito de la gente del pueblo, de esa gente que casi casi con buenas intenciones acaba haciendo las cosas más horrorosas, como el caso de doña Francisca, la mujer que hace unas empanadas y luego las vende. No detallamos, pero recordaréis esto que estamos diciendo. ¿Te suena lo que cuento? Bueno, pues entonces seguimos haciendo comparaciones y seguimos haciendo el análisis de la obra. Y una de las cosas que nos ocurre, hemos dicho cómo el literato hace paisaje con lo que escribe. Eso mismo lo vamos a ver en la obra de José María Cuadro. Cómo José María, con un arte, me atrevería a decir que un arte singular, nos describe de tal manera algunas situaciones que nos encontramos metidos en ella. Como ocurre cuando estamos en el cine, que hay una situación que nos olvidamos que estamos sentados en una butaca y estamos funcionando en lo que allí hay. Pues nos pasa igual con el libro. Hay una serie de situaciones: la taberna de la escondida, la casa de citas de la mesón, el cuartel donde se reúnen los alcaldes, donde está creando un espacio, está pintando un paisaje, está creando un escenario donde nosotros nos acabamos metidos. Y cuando nos damos cuenta decimos, pero si creíamos que estábamos ahí. Eso es verdaderamente arte, eso tiene su mérito el hacerlo. Y para terminar, otra de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención, también por la comparación con la pintura, decimos, hay algunos artistas que después de haber creado una obra maravillosa, dan una pincelada específica y el cuadro cambia. Ponemos ejemplos, como siempre nos gusta, en el caso de Velázquez, del Marte,
pintura mitológica, Velázquez le da dos pinceladas en los pómulos de Marte, dios cansado, no es el Marte brillante de la guerra, sino el dios ya fatigado, que está con la cara oscura porque le tapa el casco, y de repente esas dos pinceladas crean una situación de volumen en la cara que si las tapamos es completamente plano. Otro ejemplo que también nos ha gustado mucho y todos los años lo repetimos, en la fragua de Vulcano, es una obra mitológica importante, pero hay una pincelada en algo que no tiene casi importancia, aparte de la escena mitológica del Apolo que visita al Hefesto para decirle que su mujer le está engañando, etcétera, cosas sin importancia. Pues en una de las basares se ve una jarrita, y entonces esa jarra Velázquez le da una pintura en la panza de la jarrita y le pone una sombra en la pared, y de repente aquello ha cobrado un volumen que era impensable. Estamos viendo realmente tres dimensiones. Eso mismo lo hace José María Cuadro con frases, cada uno tiene sus herramientas, el pintor tiene su pincel, el literato tiene su forma de escribir, antes decíamos su pluma, ya no nos atrevemos a decir tanto, pero tiene algunas frases y emplea algunas palabras, como decías tú, que verdaderamente son ya de casi en desuso, pero tan bellas que nos llenan de nostalgia. Y por citar un ejemplo, y con eso terminamos, un ejemplo que dice, describiendo a este personaje, describiendo al Beltrán, dice: y era muy incapaz de dar cariño porque él nunca había recibido amor. Cuando era pequeño, nunca había recibido amor. Eso es una cosa bella, es una cosa que nos llena de sentimiento. Bueno, no vamos a seguir hablando de más cosas. Lo que sí queremos decir es, o yo personalmente quiero felicitar a José María por ese cuarto premio que ha quedado en el ranking de la del editorial Planeta de este año, y también desearle que en sucesivos premios donde se presente, en alguno de ellos podamos acompañarla a Barcelona a recoger el primer premio. Nada más, muchas gracias. Bueno, pues para finalizar el acto, aunque después me imagino que si hay alguna pregunta se pueda preguntar tanto a Paco como a José María, el autor del libro nos va a hacer un semblante histórico de los meses donde transcurre la novela, que desde luego ha sido de los más apasionantes de la historia de España. José María. Gracias. No, yo voy a hablar sentado aquí mismo. Bueno, primero daros las gracias. No es que me tengáis anonadado, sino me habéis asustado. Porque a este paso podía creérmelo, pero no me lo creeré. No caeré en esa tentación y en esa torpeza. Muchas gracias a los tres otra vez. Bueno, en la charla que pienso darte aparecía en la invitación de la asociación con un título que es Octubre de 1807, Marzo de 1808, el fracaso de los Borbones. Y cabría añadir un fracaso más, porque esta familia ha tenido muchos. En esa época concretamente vivió uno de sus periodos más oscuros, y aunque con ello no se cerraran sus torpezas. Alguacil de la Casa y Corte, como ya se ha comentado, es una novela negra enclavada en ese tiempo, y por tanto, forzosamente he de hablar de tal fracaso y de ese tiempo si quiero introducir al relato. Para ello, les voy a pedir que se trasladen mentalmente conmigo a ese mes de octubre de 1807 y trataré de ayudarles transmutándome yo mismo en un digno vasallo de la corona de España de por esos días. Ruego, por tanto, a vuestras mercedes que, a partir de este instante, me vean vistiendo una casaca y una chupa
sobre una camisa impecablemente blanca, abollonada. Tapo mi calva con una peluca empolvada y visto también calzón corto y las calzas de siempre. Y es que debo aclarar que a mí no me va en el vestir esa moda francesa revolucionaria que nos llega y yo tiro más a lo clásico. Cubierta este trance, lo primero que debo anunciar es que, para no variar, pasamos tiempos muy apretados. Recordarán que se decía antaño que nunca se ponía el sol en el reino de España y de las Indias, cuya corona ciñe ahora don Carlos IV, nuestro señor. Pues bien, hoy no tiene el reino ni para comprar las velas con las que iluminarse. Figúrense cuantísima decadencia padecemos. Está en quiebra porque ha gastado lo que no tenía en diversas guerras durante los últimos años. Primero contra la República Francesa, por aquello de que sus ciudadanos cortaron la cabeza a su rey, Luis XVI, otro Borbón. Más poco después, cosas que tiene la política, nos hemos aliado con esa misma Francia y desde entonces combatimos juntos ambas naciones contra Inglaterra. Mal nos ha ido en esta alianza, puesto que perdimos lo mejor de nuestra escuadra en Trafalgar en 1804. Desde entonces domina totalmente los mares la pérfida Albión, Inglaterra, y como resultado nos llega mermada la plata de las Indias, porque estos malditos ingleses abordan nuestros barcos y nos los roban. Encima de todo eso, ahora debemos ayudar a los franceses a conquistar Portugal. Y sin esa plata de las Indias vamos muy mal. La corona debe ya 7.000 millones de reales de plata. Da espanto solo el decirlo. Y lo peor es que esa deuda crece anualmente en 600 millones, porque sigue gastando más de lo que ingresa. ¿Cuándo se ha visto tanta deuda y tanto déficit? Espero que nuestros futuros gobernantes aprendan la lección de una vez por todas, aunque ya conocen el dicho de que el que espera, desespera. Un inciso para los expertos inquietos que estén tratando de hacer números mentalmente. Esos 7.000 millones de reales de plata equivaldrían hoy a unos 10.000 millones de euros. Como verán, una minucia de deuda si la comparamos con la que vuestras mercedes hoy padecen a través de sus impuestos. Pero es que en mi siglo ni teníamos burbuja inmobiliaria ni tanta administración pública como ahora gozan. En añadido, estamos casi desnudos en lo militar. Por razón de los pactos con Napoleón, hay 20.000 soldados españoles acampados en Dinamarca a las órdenes del Marqués de la Romana, ayudando a los franceses a controlar aquellas tierras. A ello hay que añadir 24.000 hombres de las divisiones de los generales Taranco, Solano y Carrafa, que han sido puestas al servicio del francés para la conquista de Portugal. Así que nos quedan menos de 70.000 hombres para defender la península y la mayoría están dispersos en guarniciones provinciales. Solo la Guardia Real, los que se llaman Corps, la Guardia Española, la Guardia Valona, los suizos y los carabineros de Ocaña, que guarnecen Madrid, forman un cuerpo de combate preparado y homogéneo. En las milicias urbanas, mejor no confiar, pues las forman veteranos de pasadas guerras, la mayoría de ellos lisiados y el resto son bisoños, novatos. Con no ser pequeños tales problemas, hay algún otro que empeora aún más el panorama. La familia real anda patas arriba y la lealtad de las gentes del reino está dividida entre la devoción de vida al rey don Carlos IV y el amor al príncipe de Asturias, don Fernando, que es quien reúne las mayores simpatías del pueblo. A mí los dos me dan mala espina. Yo veo a don Carlos como un viejo amodorrado, cuyo único anhelo es cazar todos los días allá donde esté. Dedica a eso todas las mañanas. Y a las tareas de gobernanza solo alguna tarde que otra. En realidad ha delegado esa misión en su favorito, don Manuel Godoy, que aunque ha hecho cosas buenas junto a sus ministros ilustrados, tratando de modernizarnos, es muy impopular. La nobleza y la Iglesia lo odian porque ha intentado tocarles el bolsillo para solucionar el famoso problema del endeudamiento. Odio fundado, sin duda. ¿A quién se le ocurre tratar de pellizcar en la bolsa de los ricos?
Y las gentes del pueblo, que en buena parte viven al amparo de esa nobleza y de esa iglesia, también lo odian porque siguen las indicaciones de quienes les dan de comer. Mas debo decir que, aun olvidando lo anterior, Godoy se está ganando a pulso ese rechazo. No es precisamente humilde, pues se firma como serenísimo señor príncipe generalísimo almirante. Ya va bien. Y claro está, eso pique y mucho a la rancia nobleza, porque Godoy, al fin y al cabo, es un recién llegado hijo de simples hidalgos. Se casó o lo casaron los reyes con una prima del rey, doña María Teresa de Borbón y Vallabriga, condesa de Chinchón, a quien don Francisco de Goya pintó hace poco en un maravilloso retrato que será admirado por los siglos venideros. Pero el muy pinta de Godoy mantiene también un amante, Josefina Tudó, con la que se dice que también casó. Así que podría ser bigamo, aunque nadie se atreva a asegurarlo. Incluso afirma que las fuerza a vivir juntas en la misma casa, menudo descaro. Además, malas lenguas, que no la mía, juran que la reina doña María Luisa siente una especial atracción por Godoy. Pero no digan que yo le he dicho, no vaya a acabar con mis huesos en el penal del Monte Hacho en Ceuta o preso en alguno de los fuertes que defienden Melilla, que todavía sería mucho peor. El príncipe de Asturias es una incógnita. Una camarilla de nobles lo maneja a su gusto y tiene como consejero áulico a don Juan Escóiquiz, canónigo, que tampoco es trigo limpio. Pues empezó como cura humilde, educando al príncipe, y ya se ha acostumbrado al oropel de la corte y hasta vive amancebado con una mujer. Don Fernando quiere desplazar a su padre para hacerse con el trono y largar a Godoy con viento fresco. Y nadie sabe qué resultará de este embrollo. Porque, además, padre e hijo están buscando al tiempo la protección del gran corso, Napoleón, para afianzar su posición personal. Y ya saben lo que ocurre cuando se da entrada a una raposa en el gallinero. Raposa que no cesa de intrigar y que podría tener sus propios planes para la corona de España. Estoy convencido de que con los mencionados mimbres, odios, amores concupiscentes, poder y dinero, un día harán un serial para la televisión. Pues aunque todavía no sé lo que es eso, ya que soy hombre del siglo XIX, la habrán de inventar necesariamente para solaz del pueblo, que siempre es bueno tenernos distraídos. Vaya casa la de los Borbones, menudo fracaso de familia. Pide a Dios que los ilumine y los saque de la división en que viven, porque caso contrario, sus vasallos, saldremos perjudicados. ¿Y el pueblo? Pues el pueblo lo está pasando mal, lógicamente. Tanta inestabilidad crea dudas. Los ricos se retraen y algunos ya buscan refugio en sus posesiones del campo. Como resultado, falta trabajo porque esos ricos o no están para gastar o gastan menos por miedo. Ya pasamos una hambruna en 1804 y ahora se nos está echando encima otra. Así que los del barrio del Avapiés de Madrid, gente difícil e irrespetuosa, cantan ahora una coplilla que dice: la gente de este Madrid, al levantar de mañana, desayunan si tienen qué y almuerzan pasado mañana. He dejado apuntado con todo lo dicho el marco histórico del relato y ahora les propongo echar un vistazo a sus personajes. El principal, ya lo han descrito, es Beltrán Ramírez, alguacil mayor de la casa y corte. Siendo apenas un niño, huérfano de padres, abandonó su Ávila natal para recalar en Madrid con la sagrada ambición de hacer fortuna al precio que fuera, pero le fue mal. Le fue mal y tras vagar por las calles rapiñando e invocando caridad, se unió a unos ladrones que lo protegieron y lo graduaron en raterías. Porque Beltrán, aunque les parezca raro, fue ladrón antes de mutar en justicia. Mas cierto día lo detuvieron, aunque tuvo la fortuna de que se apiadara de él don Leandro Fernández, que era quien debía juzgarle, alcalde de la casa y corte, bajo cuya tutela abandonó su tormentosa vida, haciéndose primero corchete y luego alguacil. Sus antiguos maestros en pillería, Sancho Gato y Cirilo Fuentes, siguen siendo sus mejores amigos. Y es que con la ayuda del alguacil, uno se ha reconvertido en corchete y el otro es tabernero bajo la estricta batuta de su mujer Jacinta. También figuran en el relato don Aureliano de la Torre, distinguido e ilustrado médico, cirujano del Real Colegio de Cirugía Médica del Hospital de San Carlos de Madrid, allá por el final de la calle de Atocha.
y su primo Antón Esparza, canónigo racionero de la Catedral de Toledo, acérrimo partidario del príncipe Fernando y del absolutismo en el gobierno del reino. Ambos son como el día y la noche, en cuanto a ideas y talante. Lo verán reflejado en el libro. Y sigamos con las féminas. Tiene un papel principal Almudena, la amante de Beltrán, que regenta una de las mejores casas del lenocinio de Madrid, en la calle Mayor, donde los caballeros pudientes disfrutan de bellísimas mujeres en un entorno elegante que muchos dicen que aquello parece la mansión de unos marqueses. También tiene su papel doña Asunción, guapa viuda que habita en el cuartel de Maravillas y que suspira por encontrar una nueva media naranja. Y María Truenos, Manola de Tronío, de las de Faca en la Liga y temible por sus prontos. Detenta también un especial protagonismo Madama Martín, bellísima Afrodita, pupila de Almudena y mujer misteriosa. Ha venido desde Bayona, la de la Francia, y trae locos a sus admiradores con sus espléndidas gracias. Y hay muchos más personajes, como don Nicolás de Barca Garrota y otros alcaldes de la Casa y Corte, un secretario de la Embajada Francesa, algún que otro alguacil más, un distinguido boticario, un conde de mucha prosapia, el del Alto de la Fuente Clara, aurívoro y mujeriego, que fue antiguo gallo de corral, pero que ha devenido en palomo cojo por razón de los años cumplidos. Y asimismo tropezarán entre las páginas con un mercader de vara en sedas, un negociante catalán, una vendedora de empanadas, doña Francisca. Y debo parar porque alargo el tiempo y no quiero aburrir. La novela arranca con el asesinato en las afueras de Madrid de una joven lavandera. Ha aparecido desnuda, estrangulada y forzada allá por la ribera del Manzanares, camino de Aravaca, mostrando curiosamente manchas de carmín en los senos. Es la quinta asesinada a lo largo de los últimos tiempos que muestra tan inusual particularidad. Y por esos mismos días salta la conjura del Escorial, pues don Fernando intriga contra su padre para desplazarlo del trono y se ahondan los problemas de la hacienda de la corona y también el desabastecimiento de Madrid. ¿Cómo será la cosa que ya los gatos cotizan en el mercado de la plazuela de San Miguel? Y los madrileños están horrorizados porque se está acabando el vino en tabernas y botillerías. Y es que la gente de Valdepeñas no lo trae a la capital para poder venderlo más caro a los franceses que están al caer. Aunque parezca extraordinario, todos estos problemas andan enlazados y algo revueltos, para preocupación de nuestro alguacil. Y no puedo seguir refiriendo detalles porque entonces desvelaría la trama y se enfadará la responsable editorial, Pilar, aquí presente, pues no vendería libros. Sí les anuncio que la novela se cierra el 24 de marzo de 1808, glorioso e inolvidable día en que don Fernando, ya rey, entra en Madrid por la puerta de Atocha tras haber abdicado su real padre a consecuencia del motín de Aranjuez. Joaquín Murat, mariscal francés, también llegó el día anterior a la capital tras pasar por Vitoria y Burgos, al frente de un ejército francés. Nada menos que 25.000 hombres. Napoleón le ha nombrado su lugarteniente para España. ¿Qué ocurrirá? Eso probablemente lo relataré como marco histórico en una próxima novela. Pues a nada que tenga mediano éxito esta que hoy nos ocupa, seguirán viviendo los mismos personajes en nuevas historias de crímenes a través de nuestro apasionante siglo XIX. Así que ya acabo y me despojo de la casaca, la chupa, la holgada camisola de pechera blanca abollonada, la peluca empolvada que abriga mi calva, el calzón corto y las calzas, para irles dejando tranquilos. Por último, tan solo me queda agradecer a vuestras mercedes su paciencia al escucharme y el honor que me han hecho honrándome con su presencia. He dicho. Muchas gracias por los dos relatos, tanto el tipo técnico como el histórico. ¿Hay alguna pregunta en la sala que se quiera hacer? La verdad es que es mejor no preguntar por la novela, pero sí por lo que se ha dicho aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? La verdad es que las preguntas quedan resueltas perfectamente en la novela, ¿eh? Yo la he leído y es magnífico, viene todo muy al hilo.
Yo espero que no haya descubierto ninguno de los dos parte de la historia, pero claro, yo si alguno la contaba que sí la he leído, pues a mí me la descubría. Espero que lo pasen muy bien todos. Creo que este acto merece el honor del Día del Libro y hay que dar otro fuerte aplauso a nuestro escritor por su buena obra y porque continúa escribiendo muchos años y que nos dé aventuras tan interesantes históricas como esta. Muchas gracias a él y también a la editora. Muchas gracias. Bueno, pues nada. José María va a, ahora, ¿no? Vas a firmar los libros si tenéis interés. Es, como te diría yo, como bien han explicado anteriormente, te metes dentro de la lectura y formas parte de esa pintura que tú escribes. Pues te lo agradezco, ¿verdad? No, te digo lo que para mí representa.